week it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me. I swear she's fucking with my head. Take me far away, far away from pain. Take me far away, far from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. You're killing my heart, it's the usual. Killing my heart, it's the usual. Buenas chicos, ¿cómo estáis? Me encuentro echando un ratito a los CIC y nada, vengo por aquí para, como siempre, informaros y haceros un resumen de lo que ha sido la campaña de invierno. Los dos primeros meses, diciembre y enero, la verdad que son meses muy chungos para mí por el tema de que yo trabajo en comercio y estás a full de curro. O sea, tienes pocos días libres, los pocos que tienes al final estás reventado y encima el tiempo pues a lo mejor no acompaña. Ha hecho tiempo variado, ha hecho tiempo desde algún día de bajas presiones hasta muchos días de alta presión, anticiclón, mucho frío de noche, mucho calor de día, y al final eso pues nos juega a nuestra cuenta. Así que nada, como siempre hemos hecho un cebadero ahí en Balma. Este año ha sido muy muy flojo, hemos ido 4 o 5 veces y en los mejores días de que hemos coincidido justo con bajas presiones y demás, hemos conseguido sacar peces bastante pequeños. O sea, creo que el más grande tendría 6-7 kilos de todos los que hemos sacado. Nada que ver con el año pasado. El nivel, es verdad que el pantano el año pasado estaba más lleno y este año se ha llenado como de estar súper bajo a llenarse hasta arriba en menos de un mes, mes y medio. Y claro, eso los peces lo notan hasta que se ubican, se resitúan en lo que es el lago, pues cuesta. Pero bueno, lo hemos intentado, lo hemos pasado bien, hemos estado allí disfrutando algunos días y al final está al lado de casa para echar una tarde o una mañana, nos sirve. Y nada, poco más. Empezamos siempre diciembre, así que me viene a la cabeza más fuerte la salida que hago con los chicos de Toledo, con Samu, con su chica, con Diego. Este año también se animó un mítico de la pesca en España, hace un old school, el Álvaro Felaje. Recuerdos para él y recuerdos para Diego y por supuesto a Samu y a su chica, que al final han sido padres hace nada. Y nada, enhorabuena, y empieza una nueva andadura, una nueva vida, y a disfrutar de ello. Lo pasamos muy bien, los chicos tenían hecha comida, yo llegué antes y un frío que hacía cuando llegamos, alucinante, bajo cero. Creo que es la primera vez en invierno que estábamos bajo cero, realmente bajo cero, una helada flipante, pero nos divertimos, muchas risas, muchos peces, peces de Bujaraz, que al final no son peces grandes, pero bueno, hay que hacer la visita obligada como cada año casi a la ciudad imperial allá a Toledo. Y luego que me venga más a la cabeza, un día con Jorge, que yo que sé, sacamos, Jorge sacó 8 peces y yo 2 o 3 picadas, y todas enanas menos 2, que eran de medio decentes, una royal preciosa, pero preciosa, el vídeo la podréis ver, es unas escamas que si eso creciera, madre mía, digna de esas de tipo Guadiana, tipo Tormes, preciosas, preciosas. Y otro día en Balma también con mi compi del curro, le hice pasar frío de cojones. Vino con su traje de nieve y su máximo abrigo que podía ir al pantano un día de perra. Y ese día salieron peces, peces pequeños y peces, él sacó un par de ellos grandes y otros 2, pero tampoco gran cosa. Al final estuvimos ahí refugiados porque llovía, medio paraba, un aire frío del norte, y al final disfrutar poco porque se pasa mal. Pero bueno, al final con Josito, él ya se está aficionando, ya está muy metido en la pesca típica de Madrid, en pantano con bolsa y demás. Y nada, ahora empieza lo bueno, espero que él pueda salir también.
que no sé si saldrá cuando salga este vídeo también, ya será papi por segunda vez. Así que enhorabuena a los dos, a su chica y a él. Y nada, a ver si este primavera le damos duro y consigue sacar un pez de más de 10 kilos, que al final es el primer nivel, el primer paso para pescar carpas, yo creo, en empezar a hacer carp fishing y pescar carpas de la manera moderna. Es el nivel siguiente. Para cuando pasan los 10 kilos es como que se abre el juego, ¿no? Varios días en el vellón, un bolo con mi chica muy serio, porque estuve unos días antes con unos colegas, con Juan y Petete, creo, y pensé que me había dejado ahí el receptor de las alarmas y no era así. Metimos allí las cañas, la verdad que era un día bastante guay, no hacía frío, eran bajas presiones, bueno, eran 1020 o así. Bueno, estaban bajando para la hora buena, que es al atardecer, daban 1010, posibilidad de algún pez, ¿no? Y nada, un bolazo muy muy guay, hay que decirlo también, con dos cañas, y en las horas buenas que echamos las cañas, y nada, nada, es que no hubo picada. Luego, cuando pensé que me dejé el receptor, estuve con Petete, que fue con el que realmente estuve, no con Juan, con Petete, echando un día allí de esos de bajas presiones, lluvia, y ese conseguimos sacar dos peces. Petete sacó una como un de esas flipante gorda, yo que sé, tendría entre 11 y 12 kilos, igual, muy gorda, muy barrigona, y yo una como un pequeñita, tendría 6-7 kilos. Al final, a la hora feliz, pasamos allí casi todo el día y luego nada más que pican a la hora feliz. Así que bueno, pero bueno, es lo que hay, es que no podemos decir, joder, es que durante el día tal, es que la verdad. Y en ese día, encima en ese día, llevamos barco, o sea, metimos las cañas lejos. Pero aún así, los peces empiezan a activar a la hora que se activan y hay que aprovechar esa hora, hora y media para conseguir algún pez. Y fueron dos peces buenos, hay que reconocerlo. Y nada, solo deciros que espero que estéis bien, que todo vaya bien y que empieza una de las mejores épocas del año. Yo en esta época intentaré pescar al saco, luego haré vídeo, pero no me centraré tanto en redes porque quiero aprovechar los 2-3 meses del año, que yo con el poco tiempo que tengo, si encima me lío a citar y eso en casa, no saco tiempo para que realmente lo que me gusta, que es pescar. Y luego ya pues empieza el stalking, empieza todo, y eso no me lo voy a perder por nada del mundo, así que los vídeos saldrán después. Y poco más que decir, es un placer entreteneros, que sigáis animando al canal, y nada, darle like, compartirlo, suscribiros, y nos vemos por las orillas. Y muy muy importante, disfrutar de la pesca y con la gente que queréis. Un abrazo y buena pesca. Adiós. If dreams can exist in a world
to make me surrender.